vamos a abrir muchas miradas acá. Este barbijo está como baqueteado, ¿no? Me agarra una peste de lo baqueteado que está el barbijo. Vamos a compartir la pantalla. A ver, ¿dónde hemos quedado? Díganme cómo estoy viendo. Ahí estamos viendo, profe. Perfecto. Ahí estoy abriendo yo el Visa Studio. Muy bien. Creo que habíamos llegado a ver algunas cosillas. Quiero ver el último proyecto o el juego. ¿Ya se pudieron instalar en el estudio? Sí. Bueno, los Sí. que no se lo instalaron todavía pueden ejecutar, pueden correr las aplicaciones que estamos haciendo. O sea, hasta que no lleguemos a Windows, las aplicaciones Windows, pueden de repente usar el programita online, la paginita online GDB, si quieren. Pero cuando veamos aplicaciones Windows, directamente no van a poder usar la paginita, tienen que tener Visual Studio. Y además, con la paginita hay cosas que no sé si la online, ese online GDB, hay cosas que resuelve, digamos, incluso. No sé, lo del date time, todo eso que vimos la otra vez, no sé cómo funciona en la paginita, si lo reconoce. Lo ideal es tener Visual Studio instalado. Estamos viendo una herramienta de Microsoft. ¿Sí? O sea, un lenguaje creado por Microsoft, C Sharp. Y la infraestructura.net es de Microsoft. Así que acá les estoy vendiendo Microsoft. Esperen, esto tarda. Bueno, mi idea es la siguiente. Ese documento de Word de los ejercicios tiene varios ejercicios que vamos a ir haciendo. Y por el hecho de ir haciéndolo, vamos a ir viendo cosas, ¿no? Entonces, ya tuvimos ejemplos de una estructura, de cómo es un cascarudo de C Sharp, digamos, la estructura de un programa de C Sharp, y ejemplos. Tuvimos dos ejemplos hasta ahora. Mientras voy abriendo acá. Mientras abro Visual Studio, yo abro este ya, lo abro con el grupo. Entonces, a ver este que hacía. ¿De acuerdo? Ok, esto que hacía. Ah, este usaba el data, ¿eh? Están viendo, ¿no? Sí, se ve. Sí, perfecto. Este usaba el data, pero básicamente lo que vimos acá era el do-while. A ver si levantó. Ahí está, levantó. Listo. El último ejemplo que vimos fue este que tenía el uso del do-while, que dijimos que podía haber sido un while también, ¿no? Donde la condición está antes. ¿Y qué hacía este programita? Bueno, tenía una fecha nueva, hacía. Esto puede ser. Esto es un objeto, se está instanciando. Puedo pasarle parámetros para decirle específicamente una fecha determinada. Puedo inicializar la fecha esta en una fecha determinada. O puede ser la fecha del día. ¿Sí? Daytime now te devuelve la fecha del día. Bueno, vemos si quieren eso. Actual. Pero bueno, en este caso declarábamos un objeto fecha, le pedíamos que ingrese el cumpleaños, que como es un formato string, esto había que convertirlo a daytime para guardarlo en fecha. Y si estaba todo bien, me mostraba cuál era el día del nacimiento. Vamos a probarlo porque
¿Qué es lo que hacía? Ah, y lo pusimos en inglés a propósito, porque dijimos, si es un yankee el que está usando este programa, descubrimos que el yankee podía ingresar mes, día, año, y nos rompía el programa a nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque hay un formato de sistema, ¿no? De acuerdo a la región, que eso es lo que hicimos en este paso. Estamos, tienen que levante. Ahí está. ¿Qué dice esto? Le pusimos type. ¿De dónde sale esto? Vamos a correrlo casi. Ahí está. Type your birthday y dice día, mes, año, año, año. Está sugiriendo que ingrese con ese formato. Esto que se está mostrando es esta línea de acá, el console este. Y está parado el cursor en el readline, esperando el ingreso de la fecha. Esto fue progresivo. ¿Cómo llegamos a esto? Fue de manera progresiva. ¿Se acuerdan que primero pusimos suelto el ingreso y descubrimos que si ingresaba el mes primero explotaba? Y entonces le pusimos un try catch para que si explote te muestre una fecha incorrecta, intente de vuelta, gringo. Pero bueno, para hacérselo más cómodo al usuario, obtenemos cuál es el formato de fecha. Y lo mostramos en el mensaje, mostramos cuál es el formato de fecha. ¿Sí? Entonces, el usuario sabe que tiene que ingresar, bueno, 22, día 22, mes 2 de 1974. Siempre soy autorreferencial. Acá iba a poner enter, si ponía enter, lo que iba a hacer va a salir del while, porque el while está todo bien, el ingreso fue correcto. Ahora vamos a probar un ingreso incorrecto. Un ingreso incorrecto sería poner el mes primero. Esto está bien para un yankee, pero la máquina esta no. El formato de región de esta máquina está como día, mes, año. Si pongo esto, me dice, me lo cachea, el catch este, me dice wrong date format, try again, gringo, y de vuelta viene por acá, porque esto quedó en false, y me muestra el mensaje para ingresar de vuelta. Si no ponemos el try catch, explota el programa con esta excepción y bueno, está mal. Así que en este ejemplo es correcto hacer eso. Dijimos 22.02.1974. Cuando ponga enter, esto va a chequear. No, cuando ponga enter va a salir y va a mostrar cuál es el. Primero, cuál es cuál es el día en el cual nací, de la semana. Y si es domingo, además, si es domingo, va a mostrar el texto asado. Si no, chequea, hace un switch. Fíjense que hay un ejemplo de switch. Si es lunes, a laburar. Si es martes, técnica avanzada de programación. Ahí entró alguien, no sé quién entró. ¿Dónde está? Bajar. Caso contrario, el resto de la semana. Bueno, esto va a decir entonces viernes y el resto de la semana. Usted nació un viernes y dice esta semana. Bueno, mi idea es que ahora traten de encarar el siguiente ejercicio. El primero de esa lista de ese Word que les pasé en la plataforma. Si no lo tienen, les pongo el enunciado acá. Pero quiero que ustedes traten de hacer algo para tener una. Bueno, lo hago yo. No les voy a pedir que lo hagan y que lo pasen, sino que se tomen un tiempo para hacerlo. Ahora les doy yo 10 minutos. Lo hacen y después lo hago yo y comparan. Pero háganlo, no se engañen, digamos. Hagan, tómense el tiempito de hacerlo, de esbozarlo. Ingresar 5 números, que es el primero de la lista de ejercicio. Y mostrar su promedio. Lo pongo acá por la duda. ¿Sí? Bueno, les doy hasta I40 para que lo hagan. Yo mientras, tanto de Ciudad Gótica, voy a agarrar y voy creando el proyecto. ¿Me siguen, no? Estoy hablando solo. Sí, empezamos a hacer el punto uno. De boca ahí de fondo, adelante y van haciendo el ejercicio. Así de fácil. ¿Estás jugando vos, Karen, no?
Siempre hay partido cuando te debo un problema tremendo. Bueno, crea proyecto. Voy a crear un proyecto. Yo le hablo a los árboles, así los despierto. Aplicación de consola. Siguiente. Y este va a ser. Este voy a ponerle ejercicio 1. 1. Ejercicio. Siguiente. Crear. ¿Por qué no se puede crear? Ah, ya existe. Ya lo creamos, ¿no? Vale. No, este debe ser un error. Un error. Ah, bueno. Es parecido. Ya lo hicimos a este alumno. Con el for. Sí, ya lo hicimos. Ok. ¿Cuál era el otro? Ingresar un número y mostrar el cuadrado. Ok. Cambiamos. Ya lo habíamos hecho este. Perfecto. ¿Dónde están? Acá están. Otro. Ejercicio 2. Vamos a hacer el ejercicio 2. ¿Qué es? Yo lo anoto acá. Ingresar un número y mostrar el cuadrado del mismo. Este es fácil. Le doy 5 minutos a este. El número debe ser mayor que 0. Caso de error, que aparezca el mensaje error. Reingresar. Esto es lo que tienen que hacer. ¿Sí? Bueno, yo me tengo que crear entonces. Vamos para atrás. Vamos para atrás. Ejercicio 2. Y acá que tiene el código que calcula el cuadrado de un número. Que se ingresa por teclado, ¿no? Que consulta, me habla, ¿eh? Hasta 40. ¿Se ve otra vez?
No, se ve bien, che. Sí, bajar estás presente. Ingresar un número, bueno, el número, lo primero que hay que preguntarse es qué tipo de número, entero o flotante. Bueno, si quieres calcular el cuadrado del número, por ahí se ajusta un número flotante. Que el número, pero si ponen entero no es un problema. Que el número debe ser mayor que cero, en caso de error, o sea que no sea mayor que cero, mostrar un mensaje. Mensaje error, regresar número. Ok, declaremos entonces un float número. No. Ingreso. No, yo puse un llanto. ¿Un Yo qué? tenía un problema. Me hacía. Me diferenciaba del menor de cero y demás, pero me entraba en un bucle que podía estar. Infinito. Y ahora entiendo el porqué. Ah, Yo puse bueno. Sí. adentro del while, puse el if. ¿Para qué? ¿Qué hace el if? No hace falta, el while te hace el if, digamos. Claro, yo puse si número es menor a cero, bla, bla, bla. ¿Y en el while qué pusiste? Y adentro de un do while, eso, el if. Claro, pero ¿cuál es la condición del while? Claro, y me quedaba o sea, si bien hacía todo lo que tenía que hacer, No salía. no salía. Bueno, una manera es esta. Es, si el número, obviamente este ejercicio quizás salía mejor con un do while, no importa. Vamos a hacer el ejemplo con el. ¿Dónde está el número? No, también tengo problemas con el menor. Pero carajo. Gracias.
signo menor. El teclado de Lesba. Sí, ¿me podés creer? No tiene signo menor, bueno, no se entiende esta. Voy a hacer esto. Ahí se lo pasé al chat, profe. Ah, pero lo pongo en el numerito y ya está. O me pasaste para copiar y pegar, claro. Bueno, para que quiero acordar del numerito. Menor, ¿dónde estás menor? Bueno, no lo veo acá. Este es el 62. Mayor y el menor. Al 45, profe. El 45. Está en hexa. Perfecto. A ver. Al 60. Está. 45 es en hexa. 60 en decimal. Está. No, 13 es en hexa. 60 en decimal y el otro era el. Entendí cualquiera. 60 y el otro, ¿cuál era? Lo vi por acá, pero la puta madre. 60 y el menor. Acá, no. 60 y 62, listo, chao. Ya me lo grabé. Esto es menor. Si es menor a 1, todo mal. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer esto, lo voy a pedir de vuelta. Pero además, voy a pedir de vuelta esto. Voy a mostrar el mensaje de error que me pide. ¿Qué te da fácil? Es que no sé si es fácil. Pero bueno, hay que arrancar con cosas fáciles. Error. ¿Cuál era el mensaje de error que dije? Error. Reingresar número. La puta madre, sí, no sé. Ok, sí, error, reingresar el número. Error, reingresar el. Bueno, una vez que está ingresado el número, ¿qué tiene que hacer con esto? El cuadrado. Bueno, o sea, si está todo bien, hago null. Por lo tanto, puede ser num igual a num por num. ¿Sí? O puedo usar esta anotación, miren. No sé más si existe esto. Supongo que existe también acá. Esto equivale a ser num igual a num por num. Console. Timeline, cuadrado, el cuadrado P, y AA sería null, lo pierdo, ok, no voy a hacer esta cuenta acá, perfecto. El cuadrado de num es num y AA. Num por num. Para no declarar otra variable, ¿está? ¿Qué problema tiene? No, num no es válido. ¿Qué criterio es válido? Hace válido. No va a ser válido. Ah, porque el asterisco, porque está separado. Pregunta. El cuadrado de es el término opción es válido, no va a ser válido. Profe, ¿no le falta el punto y coma? La primera línea de arriba. ¿Dónde? En error y reingresar el número. ¡Ah! Mira, no. Gracias. Igual se está quejando, no sé de qué. ¿Qué quejoso qué es?
se deja así. Se ve mejor, más rápido. Ejercicio 2. Piso número 5, el cuadrado de 5, 25. De vuelta, ingresa el número 0, error, reingresar al número. Ok, 3, el cuadrado de 9. ¿Sí? ¿Qué se podría hacer para mejorar esto? Bueno, podría haber usado un do while, pero como ya no sé. En el ejemplo anterior, dejémoslo con el while, pero en este ejercicio garpa para un while, para un do while, porque no repetiría esto, no es que está repitiendo este ingreso. Lo hago una vez. Vamos a hacerlo como corresponde. No, dejémoslo así, porque está bien. Porque si después se hace un do while, tengo que poner un if para chequear si el error, si hay un error. Entonces, dejémoslo así que está bien. Esto quiere que se los pase. Ah, alguien me ha pasado un drive, ¿no? A ver. Tenía una carpeta acá. Si no me la borraron. Atá, esto. Este drive sigue vivo. ¿Quién me pasó este drive? Yo comparto este drive. Acá, tiene. Hola. Ahí estoy compartiendo. Este va a ser. Vamos acá. Quiero crear una carpeta. ¿No puedo crear carpeta? Oh, ahí está. Carpeta nueva. Ejercicio. Adentro, ahí lo compartí con el drive, ¿sí? Bárbaro. Vamos con el siguiente. El siguiente decía de 10 números. Ejercicio 3. De 10 números ingresados, indicar cuántos son mayores y ¿cuántos son menores a cero? Ajá. Ok, tienen que hacer ese. Se ingresan por teclado 10 números y tienen que contar cuántos son mayores a cero, cuántos son menores a cero. ¿Sí? Tienen 10 minutos para hacerlo. Hasta 8 y 5. Ok. Mientras voy haciendo el proyecto, guardo, creo un proyecto de consola, siguiente.
Y hay que contar cuántos son ceros, cuántos son mayores que cero, cuántos son menores que cero. De 10 números ingresados, indicar cuántos son mayores a 0 y cuántos son menores a 0. O sea, hay que ingresar 10 números. O sea, estoy seguro que tengo que ingresar 10 números. Cuando tienen algo que saben que va a pasar tantas veces, la estructura que se usa en ese caso es un for. Así que ya puedo ir escribiendo el for. Por ejemplo, for igual, ¿no? Dijimos 60. Menor a 10 y más. En cada vuelta pedimos el ingreso de un número. Hacemos un console.readline. Hacer números enteros principio, así que es int.parse este número lo guardo o puedo hacerlo con decimales en el teléfono. Vamos a hacer int número. Dijimos, sí, indicar cuántos son mayores que, ok, si sí, número mayor a 0, 62, tenemos que contar, okay, vamos a contar, y mayor igual a 0. Y también tengo una variable menor, igual a 0, para contar cuántos son menores que 0. Sería mayor más más. Caso contrario, me interesa en un. Menor a 0. Menor nada más. Voy a pegar 10 vueltas. Y luego que termina, puedo mostrar cantidad de 10 números. Ambos fueron mayores de cero. Y
Tantos, bueno. Menores, fueron menores. Hace. Forma. Mayor. Forma menor. Así tiene que haber sido el ejercicio este. Un for que pegue de vuelta, no importa el índice, si va de 1 a 10 o de 0 a 9. Tiene que pegar 10 vueltas. ¿Por qué? Porque yo quiero 10 veces hacer esto. Ingresar un número, averiguar. Si es mayor, a 0, hacer tal cosa. Si es menor a 0, hacer tal otra. ¿Se entiende? Le puedo hacer una consulta Sí. donde en el final, ¿no? Donde dice 10 números y tenemos llave 0 que refiere a mayor y 1 que refiere a menor. Ahí, en lugar de poner llave 0, llave 1, ¿no se puede poner directamente mayor en lugar de 0 y menor en lugar de 0? No. Este formato es un carácter de escape, una forma de expresar una variable que viene a continuación. O Ah, sea, bien, sí, se tiene que declarar de esa manera. claro, de acuerdo a la variable que uno tenga, va a ir teniendo diferentes formatos, si uno quiere poner más variables. Acá es como un placeholder esto. Dice, de 10 números, tantos, el tanto lo da este, y el 0 este quiere decir la primera de las variables. Y no puedo tener yo, por ejemplo, esto. Mano, porque no hay una variable, una tercera variable. Entre llavecitas va qué variable es de las que vienen a continuación, donde la primera es Listo, gracias. recompilo. Lo corro por acá porque parece que es más rápido. ¿Qué es un número? 5, 8, 0, menos 6, 2, menos 99, 3, menos 7, 2. De 10 números, 6 fueron mayores a 0 y 3 fueron menores a 0. 1, 2, 3. ¿Por qué? 0, acá pasa algo, me comí un número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De 10 números, 6 fueron mayores a 0. Ah, y uno fue de 0, uno es 0, perdón, está muy bien, a propósito. ¿Sí? Uno fue 0, por eso 6 fueron mayores y 3 fueron menores. ¿Sí? Luego, el siguiente, ¿qué dice? Vamos con el siguiente. Ejercicio 4. Es más fácil todavía. Diseñar un algoritmo, lo escribo acá porque por ahí no tiene el documento a mano.
que calcule la longitud de la circunferencia. Ajá, la longitud de la circunferencia. El área. Área del círculo. Ajá. Para un radio dado. Okay. Sí. O sea, lo único que dice que el programa tiene que calcular, o sea, tiene que pedir el ingreso de un radio, de la longitud del radio, de un círculo, o sea, y con eso tiene que ser suficiente para calcular el área y el círculo y el perímetro. O sea, tengo una circunferencia. O sea, no es que tengo una circunferencia. Se ingresa el radio y el radio es esto. Es esto que va de acá al centro de la circunferencia. Es esta distancia. Lo que se ingresa. Se ingresa a esta distancia. Y con eso es suficiente para calcular el perímetro y el radio. Perdón, el perímetro y el área. El perímetro es 2 por pi por radio. Ese es el perímetro. Y la superficie, es pi por radio al cuadrado. Esta es la superficie. ¿Eh? Y sí, con esto ya puedo. Pi, ¿de dónde sale pi? Bueno, pi es 3,14, pero voy a aprovechar este. Ah, este se lo tengo que pasar. Espera. Antes que me olvide, si no. Ejercicio 3. Acá está. ¿Dónde está esta cantidad? Aquí está, por acá. Este, vamos no, para atrás. Carpeta nueva. Ejercicio 3. Se lo copié. Bueno, a ver. ¿Qué es lo que pueden hacer de...? Bueno, traten de hacerlo. Traten de hacerlo. El enunciado es... No voy a decir más. El enunciado es... Es fácil. Ejercicio 4. Diseñar un algoritmo, que tampoco es tan algoritmo, que calcule la longitud de la circunferencia, o sea, el perímetro. Es esta cuenta, el perímetro. Pi, 2 pi por radio. Y el área de un círculo. Para un radio dado, o sea, lo que se ingresa es el radio. Bien, hay que hacer estas dos cuentas nada más. La verdad, no tiene mucha ciencia, ¿no? Es bastante sencillo. Es más, podemos aprovechar este. Vamos a borrarlo. Acá. Y le ponemos float, lo único que eso que hay es float radio. Float radio, ¿qué es float radio? Float radio. Entonces, console.radline ingrese el radio. El círculo, no sé en qué metro, en metros, centímetros, no importa eso. Console.line. Entonces hacemos un parse, un float.parse.
Si lo guardamos en radio, ya tenemos el radio. Tengo que hacer la cuenta, o sea, float perímetro igual a 2 por pi. Pi es 3,1415. Aproximar acá, 14, 15. O bien, profe, ¿qué? No hay un pi incorporado. Sí, ahí. Sí, a eso iba. Dije, o bien, en System creo que hay un más. Ahí está, una clase más. ¿Qué tiene pi? Ahí está, chao. 2 pi por radio. Pimba. Y float, superficie. A propósito, ¿no? Perdón, sí, la superficie, cualquier cuenta, ¿me entendieron? Igual a pi por radio cuadrado. Ah, le pondré igual, carajo. Ah, qué teclado, pero es esotérico, ¿qué? Pi y por radio cuadrado, hago radio por radio, o hago esto, miren. POU es una función de MAT, ya vive dentro de System, que puedo hacer la potencia. ¿De qué? De radio, 2 sería, ¿no? ¿Por qué se queja? ¿Eh? Ah, porque es DABLA. Bueno, DABLA, tenemos DABLA. ¿Qué es? La verdad. Bueno, no se puede convertir tipo doble float, ya pasó. Sí, acá tienen entonces pi es una constante que vive dentro de la clase mat, y power es una función que vive dentro de system, perdón, dentro de mat, que vive dentro de system, acá dentro. Entonces ponemos acá perímetro. Acá ponemos de vuelta. Chan-chan. Superficie. Chan-chan. Coma. Perímetro. Coma. Superficie. Lo recompilamos. Estoy usando el mismo proyecto. Ejercicio 3. Está recompilando, pero en un cachete. ¿Verdad? ¿No? Está laburando. Ahí está. Ejercicio de tac. Radio 5. Bueno, el perímetro es ese. Después te puedo poner el lado decimal, ¿eh? Y la superficie tanto. ¿Cómo cambiaba la decimal? Lo cambiaba, si mal no recuerdo, así. N2, puntos, N3. Ahí lo conviene. Ahora lo probamos. ¿Vamos al recreo? Y 40, estamos de vuelta. Listo, profe, perfecto. Bárbaro. ¿Cómo va el partido? ¿Están callados de boca? Ok, profe. ¿Eh? Están callados. ¿Qué pasó? Con este. Ah, listo. Nada. Ah, los decimales. 2 decimales, 3 decimales, a ver cómo funciona. Si lo corro de vuelta. 5. Ahí está. Perímetro 31,42 con 2 decimales. Y con 3 decimales, la superficie. Joder. Perfecto. Este es el paso. Esperen que lo voy a copiar. Es ejercicio 4. ¿En este lado? Sí. 4. Por acá. ¿Dónde está? Acá.
más. Bien. Ahora vamos a hacer otro. Vamos a subir el reto del 5, del 6, esto es medio tonto. El 5 es una superficie de un triángulo. El 6 es ingresar un número e indicar si es positivo o negativo. Eso lo pueden hacer sin problema. El 7 ingresar un número y mostrar si es par o impar. Pueden usar el mod. Ese no me interesa. Y el 8, convertidor de grados. Ah, está. 8. Ejercicio 8. Ojo, está grave, pero bueno. Convertidor de grados Celsius a Fahrenheit. En Estados Unidos, por ejemplo, usan Fahrenheit. Entonces, el programa tiene que pedir el ingreso de un grado Celsius y convertirlo a Fahrenheit. Hay que multiplicar por 1.8 y sumar con las cuatro grados, ¿no? Y sumar. Vamos a hacerlo una vez, la vez. Pero no es fácil. Vamos a dar algo más difícil. Modifico este Celsius. Ahí voy a ingresar los grados Celsius. Far, vamos a ponerle. Ingrese la temperatura en Celsius no, vamos a hacer que por lo menos que permita que capture el mensaje este. Cuando esto estaba ingresado, eso no es este numérico, vamos a ver un ejemplo para tener. Así hacemos algo diferente. O sea, yo sé que tengo que ingresar algo numérico. En este caso la temperatura. ¿Está todo bien? Continúa esto bien. Si continúa, está todo bien. Bueno, hacemos console. Punto. Rayline. Vamos a poner tantos grados equivalen a en coma Celsius coma Fahrenheit, y este Fahrenheit es una cuenta que dijimos que era multiplicar por 8, por 1.8. Y sumarle 32. Este podemos ponerle 2.n2.
Esto sí está todo bien. Si está todo mal, si alguien quiere decir algo. Sí, profe, al cero no hay que cerrarle la llave. ¿Cómo? Al cero, no hay que cerrarle la llave donde dice cero. Sí, perdón. Muy bien, acá. Le puse el símbolo de grados. Lo que queremos cachar acá es si yo ingreso, que no lo hacemos nunca. Habíamos dicho que por lo general no íbamos a hacer esto porque si no es un tedioso, pero lo cierto es que cada vez que ingresamos por teclado, ingresamos un texto. Tratamos de parsearlo, de convertirlo a lo que esperamos. Si ingresamos siempre lo que uno espera, está todo bien, pero si ingreso letras, va a explotar esto. Entonces, lo vamos a cachar a esa explosión que es format exception. Y podemos usar el mismo mensaje. Esto es. Creo que ya lo vimos hoy en la clase. Acá directamente podemos hacer e.mensaje. El objeto e es de tipo forma de exception, guarda información de la excepción. ¿Sí? En este caso, el mensaje, ¿qué va a salir? Hay otros. Toda la información de la pila, el trazo de la pila, cuando explota esto, cuando un programa tiene una excepción, una función, esto tiene una excepción, devuelve el resultado de la pila. ¿Qué significa eso? Bueno, te dicen todas las funciones que están dentro de la pila, del programa. Si este método fue llamado dentro de una función, que a su vez está dentro de otra función, te devuelve todo el recorrido que hizo. Por ejemplo, acaba de decir main nada más, porque la función main es la que llama esto. Pero si tuviéramos otra función, para decir, vamos a hacer eso, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer esto. Public Celsius. Lo vamos a adaptar. Celsius to Fahrenheit. Es un método que recibe float la temperatura. Y lo que hace es hacer esta cuenta. Acabo de hacer una función para hacer algo diferente que se llama Celsius. Algo más. Public double. Bueno, sí. No le gusta esto. Perdón. Me perdí. ¿Qué cosa? Me perdí. Lo seguí hasta el catch, lo seguí, después cuando volví a mirar la pantalla vi que puso... Lo que hice... Ok. Teníamos el ingreso acá, o sea, ingreso por teclado y hacíamos la cuenta. Le dije, bueno, voy a hacer una función. Hoy a la mañana subí yo el documento de esta clase, de la clase número 4, que era funciones. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Vamos a crear una función de esta clase, para esta clase ejercicio. La función se llama Celsius to Fahrenheit, que recibe un flotante. Entonces, cuando hago el ingreso, le paso el valor que ingresé a esa función.
Viene, lo recibe, hace la cuenta y lo retorna. Y lo deja en una variable, y es lo que muestra. ¿Sí? Lo nuevo acá, lo nuevo es acá, es haber creado una función. Esta función es una función estática, significa que no necesita que yo instancie la clase. Es una función que pertenece a la clase ejercicio, como main. Es estática como main porque no necesita que yo instancie a el objeto ejercicio. Luego, más adelante, veremos objetos y cómo instanciar objetos. Pero en este caso no me interesa. Me interesa que es simplemente tener un método que me calcule Celsius a Fahrenheit. Nada más que eso. Bueno, entonces, para retornar doble, hace la cuenta y lo devuelve. Y es lo que devuelve acá. Y acá ponemos el punto mensaje. Voy a abrirlo de vuelta, esto es un poco más grande. A ver si lo vemos acá. Se ve completo acá. Capaz que se ve mejor acá, capaz que se puede cambiar el fondo esto. Ver. Quiero cambiarle el fondo. Bits, herramientas, configuración, preferencias. Voy a cambiar de modo oscuro. Ahí está. Cerrado. Estoy usando el mapa más. Fíjense entonces. Queremos hacer una herramienta que pida el ingreso, que le pone en color tan feo. Acá tiene color rojo, tono negro. Vamos a usar el texto. Bueno, ya está. Tengo que ingresar la temperatura. Celsius, perfecto. Lo ingreso. Como esto puede explotar, puede fallar esto. Yo puedo ingresar letras. Pongo este ingreso, bueno, en realidad todo, dentro de un try. El try hace lo siguiente: si algo que está dentro del try tira una excepción, como por ejemplo parse, miren, parse puede tirar, pero la pucho. Tres tipos de excepciones. Cuando le paso un argumento nulo, cuando el formato está mal, o sea, una letra, un número, y cuando hay un overflow. Significa que estas tres cosas pueden explotar. Bueno, como puse un try, el try tiene una cláusula catch, donde yo puedo cachar, atrapar, la excepción que me interesa. En este caso me interesa el parse cuando hay format exception, cuando ingreso letras. Bueno, si pasa eso, voy a mostrar el mensaje de error cuando hay un format exception. Ahí lo está atrapando en la variable E. La variable E se llena. Se llena, cuando ocurre la excepción, se llena con información de la excepción. Por eso la declaró, puede ser cualquier letra, usted la declaró. Cualquier letra, sí, cualquier letra. Sí. Okay. Solo vive acá, digamos, vive en este ámbito. Y solo me interesó la excepción en forma de exception. Puedo poner otro catch para hacer algo diferente cuando es otra excepción. Pero por ahora esto. Todo bien eso, listo, perfecto. Esto es si está todo bien o está todo mal. Ahora, la cuenta iba a ser la cuenta de para calcular a de Celsius a Fahrenheit es uno, es lo, la temperatura por 1.8 más 32. Bueno, en lugar de tenerla acá, como la tenía antes estaba esta cuenta, estaba acá.
Dije, no, voy a meter la cuenta esa en una función propia, que voy a llamar Celsius tu Fahrenheit. ¿Sí? Y le paso la temperatura que acabo de ingresar. Esa función se declara, es una, en este caso, es una función de la clase ejercicio. ¿Sí? Sí, sí, lo sigo, lo sigo. Perfecto. Y bueno, hace esa, recibe de como parámetro Celsius y retorna doble. Es estática porque no quiero yo instanciar un objeto de ejercicio. Por ahora, créanme nada más. Cuando veamos lo de instanciar objetos, van a descubrir la diferencia entre sea o no estática. Y bueno, de esta forma, hace la cuenta y devuelve el resultado de la variable far, que es la que mostramos acá. Vamos a probar. A ver, ¿este qué hace? Índice de temperatura, ¿cuánto hace ahora? 18 grados, punto 30 décimas. Eso en Fahrenheit, ah, perdón, el punto decimal no, conté con coma. Vamos de vuelta. 18 en esta máquina, punto 3,3. Son 64,94 Fahrenheit. ¿Sí? Otro ejemplo. 0 grados, son 32 grados Fahrenheit. Cuando en Estados Unidos dicen hace Cuba hace 32 grados, significa que hace 0 grados. Por debajo de 32 en Estados Unidos es por debajo de 0 acá. ¿Sí? Bueno, esto se los paso. Tenemos un ejemplo con función. ¿Sí? Acá podemos poner comentarios, miren esto, un header. Ponen tres barritas y te autocompleta lo siguiente. Bueno, summary. Función que convierte de Celsius a Fahrenheit. Parámetro C. El parámetro C es muy la temperatura en Celsius. ¿Para qué sirve poner esta información? Bueno, retorna, ¿qué retorna? Los grados en Fahrenheit. Y para bueno, poner esto así, porque hay herramientas que vienen con el Visual Studio o aparte, que parsean los archivos .cs que tiene esta información y te arma una documentación con esto. Te arma un Word o te arma una página con la documentación del código, ¿sí? De manera automática. Si esto está bien escrito, ¿no? Con lo que uno escribe. Así que está bueno poner esto. Al principio uno pone tres barras antes de una función y automáticamente le autocompleta todo. Esto se los comparto. Este es el 8. ¿Dónde está? Acá. Vamos para atrás. Ejercicio 8. Ah, en los documentos he subido de las clases 2, 3 y 4, al final siempre hay actividades que son otros ejercicios. ¿Sí? Eso háganlo. Háganlo y a partir de la clase que viene vamos a ir haciendo esas actividades también, aparte de estas extras. ¿Sí? No dejen de hacerlo. En algún momento, si yo quiero, si necesito que las suban a tareas, bueno, les mandaré un anuncio y les indicaré cuándo lo tienen que hacer y cómo. ¿Ok?
sentido, en el ejercicio 9 dice, vamos a escribirlo, lo voy a dejar claro a ustedes con el modelo este, ejercicio 9, es programa que convierte de centímetros a pie y a pulgadas. A pie, a pies, tienen que hacer por, o sea, centímetros por 0.032.80.84. A pulgadas tienen que hacer 0.39.37.08. Bueno, traten de hacerlo teniendo, quiero que tenga funciones, ¿no? Que tenga, por ejemplo, centímetros a pulgada, centímetros a pulgada y centímetros a pies. Dos funciones. Y que tenga las cuentas. Con este ejemplo, traten de hacerlo. Les doy 10 minutos. Dos funciones tienen que tener, ¿eh? Y estos números mágicos, estaría bueno que estén en algún lugar copado. Allí tiene que pensar un poquito. Hay una manera de declarar constantes, usando la palabra cons, y lo pista. 21 a 20 lo hago. Pies voy a tener pulgadas. Ok, ingrese 2 centímetros. Yo tengo algo, pero se lo comparto ahí en el chat. A ver. Pero no. No, se me, no se me ocurre cómo meterle función. A ver. Centímetros que valen en pies pulgadas. Centímetros, pies pulgadas. Te falta la multiplicación. Ah, los pies están adentro. No, trae. Bueno, esto puede estar afuera del. Esto puede estar afuera del trae. Las variables. Bien. Ingrese los centímetros. Bien. Centímetros, parse, ping, pong, pong. Bien. Pie es bien. Pulgadas, bien. Perfecto. Está impecable. Bueno, tenés que agarrar. Ahora lo vemos. Vamos a hacer esto. Esto tenés que llevártelo a una función. El read line no. Claro, claro. O sea, yo lo corro y pongo centímetros y me tira pie y las pulgadas, pero estoy tratando de ponerlo afuera en una función, pero no. Bueno, ahí lo sé. Vamos ahí. Está bien lo que hiciste. Está muy bien. ¿Cómo se hace eso? Bueno, uno agarra y dice, yo ingresé los centímetros. Quiero que convertir a pulgadas. Quiero que pies sea igual a nombre de esto, vamos a borrarlo. Es igual, y acá escribo el nombre de una función, centímetros a
tu pies. Y le paso centímetros. Sí, centímetros. Después la escribo la función, no la tengo yo, la voy a borrar. ¿No? Esto no existe. Se está quejando, no importa. Pero eso es lo que quiero hacer. Siguiente cosa que quiero hacer es que pulgadas sea igual a que a la llamada de una función que sea centímetro u pulgadas. Le paso centímetros. La escribo la función acá como que la tuviera, como que ya existiera. Después veo qué hago. Bueno, console, está todo bien esto, punto. By line. Centímetro. Centímetros. Son. Dos. Diez. Y. Pulgadas. Acá borro. Centímetros. Coma pies. Coma pulgadas. Listo. Ahí estaría. No va a andar esto porque falta esto. Bueno, vamos a escribirlo. ¿Dónde lo escribo? Esto que va a tener adentro. La cuenta que no existe. Entonces, vengo acá y digo. Static, no pongo public y lo mismo. Copio esto. Bubble, nombre de la función, el parámetro que recibe. Acá dentro tengo solamente un return, la cuenta que hiciste. ¿Cuál fue la cuenta que hiciste? Mira, la copio y pego. Este. Así. Uy. Hace. Lo mismo con la otra. La otra función, copio y pego, centímetros por pulgada. La función, la cuenta es esta. Centímetros por esto. ¿Lo ves ahora? Sí, lo estoy siguiendo, lo estoy siguiendo. Voy haciéndolo mientras usted va hablando. Perfecto. Y ya esto andaría. Vamos a probarlo. Esto andaría. Porque va a llamar a centímetros tus pies, va a calcular los pies. Luego llama a centímetros tus pulgadas, devuelve las pulgadas y finalmente muestra la información. Ahora la probamos. Se llama el número mágico cuando está así suelto en un código. No está bueno que haya un número mágico en el código, así un valor raro. Está bueno ponerlo en constantes. Entonces, podríamos declarar acá una variable especial llamada const, no es una variable, es una constante de tipo, o sea, const, vamos a llamarle
Factor pie. Factor pie es igual a esto. En su lugar, pongo eso. ¿Sí? Lo mismo con el otro. Factor pulgada. Y pongo este valor acá. Entonces, ¿qué pasa? Si esto, si yo tengo que hacer la cuenta esta muchas veces, doctor, o tengo que usar este número más adelante en el código, voy a hacer uso de la constante, que era mucho más legible que usar el número ahí hardcodeado, ¿sí? Para eso está el const. ¿Por qué se queja esto? No se está quejando acá. Para eso está la palabra const, una variable. Es una variable, no, en realidad no es una variable, es una constante. Esto no se puede modificar. Yo no puedo poner acá factor pulgada igual a algo, no. Factor pulgada queda una vez inicializado a la hora de definirlo, porque es const, y no se altera más. ¿Sí? Esto va a seguir andando. Como 50 centímetros son 1.674 pies y 19.69 pulgadas. ¿Se entiende lo de constantes? Bueno, supongo que se entendió. Sí, pero... Perfecto, este es el ejercicio 9 y lo voy a copiar, ya lo libero, así que no molesto más. Lo voy a copiar acá. Ejercicio 9. Bueno, todos estos ejercicios que hicimos, todos estos que están acá, les tiene que servir el código para poder hacer los ejercicios que están en los documentos que las clases, ¿sí? Que vamos a ir resolviéndolo también en clase. La clase que viene arrancamos haciendo el de la clase 2 y el de la clase 3. Sí. No, si me muestra el visual que me quedé en un pasado. Más abajo. Más abajo, ahí. Profe, lo sube esto, por favor. Ya está subido en el drive. Ejercicio 9, 8, 9. Ah, me lo perdí, perdón. A ver. Hola. Ejercicio 9, acá está. Listo, gracias. Nada. Me tira un error, no entiendo por qué. ¿Me puedo? ¿A dónde? Mostrame. Show me. Decime dónde, por lo menos. Escribime en el chat, a ver cuál es el error. La línea. Ah, ahí la estoy compartiendo. Ah, mirá. A ver. Ahora, borrélo de acá por haciendo. Mirá, las dos funciones devuelven double y vos estás asignando a cosas que son float. Ponele a pies doble en vez de float y a pulgadas doble, arriba. En la declaración, claro. Esas dos son dobles. El pies y la pulgada son dobles porque la función devuelve doble. Ah, claro, porque arriba lo pusimos como doble acá. Claro, pero lo ponemos como doble porque es mayor precisión. Ahora sí. A ver, ahora. Sí, ya está, ahora no lo marca más. Bueno, listo. Lo libero. ¿Cómo va acá? No, ni idea. Oh. No le sabría. Bien, no importa el fútbol. Muy bien, vos sos de parte. Sí. Bueno, 1-0. Ok, flojo, ¿eh? Para un ready, cuidado. Bueno, gente, nos vemos la semana que viene. Bueno, profe, buen fin de Felices Pascua.
Chao, feliz Nos vemos, Pascua. profe. Buen Feliz de día. Pascua, profe. Chao. Saludos. Chao, chao. Felicidades para todos. Hola, Benedetto. Nos vemos, Rodri. Nos vemos a todos. Chao, chao.